Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de carácter ordinario del 31 de enero de 2013, pasando recuento grupos municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Completo. Foro. Completo. No adscrito. Presente. Partido Popular. Completo. Bien. Pasamos al primer punto, aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 27 de diciembre de 2012, acta ordinaria número 12. ¿Alguna objeción al acta? ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto, toma de posesión de don José Antonio Fernández Alonso como concejal del Ayuntamiento de Castrillón. Por la Junta Electoral Central ha sido expedida credencial de designación como concejal del Ayuntamiento de Castrillón a don José Antonio Fernández Alonso por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Grupo Popular a las elecciones locales celebradas el 22 de mayo de 2011, en sustitución por renuncia de lo que quedó enterado el Pleno Corporativo en sesión de 27 de diciembre de 2012 de don Ramón Cesario Álvarez López. Consta certificada por la Secretaría General que la citada credencial ha sido presentada en el registro del Ayuntamiento y que el candidato ha presentado las preceptivas declaraciones sobre causas de incompatibilidad y bienes patrimoniales. Cumplidos estos requisitos, procede, por establecerlo así el artículo 108.8 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que el candidato designado para adquirir la plena posesión de su cargo efectúe el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de conformidad con la fórmula prevista por el Real Decreto 707/79 de 5 de abril, a la que, una vez llamado el candidato, procederemos a dar lectura. Llamamos al candidato para que se acerque. Sí, se acerca al candidato, por favor, José Antonio. ¿Nos levantamos? Sí. Hola, José Antonio. José Antonio Fernández Alonso, jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Castrillón con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, juro. Queda posesionado en su cargo y se puede sentar al lado de sus compañeros. Queda a partir de este momento queda. Menudo paseillo. Tardó, pero entró, ¿eh? Bueno, José Antonio, bienvenido. Ya estuviste en la corporación anterior. La única tristeza es que haya sido por los motivos que son. Pero bueno, suerte que defiendas bien los intereses de Castrillón, cada uno bajo su óptica, pero siempre en interés del municipio, y que desarrolles una buena labor con responsabilidad en momentos muy difíciles. Y espero que, bueno, pues que seas una aportación más a tu grupo y al resto de la corporación. Bienvenido y mucha suerte. Señor Garrido, señor Galán, señor Tamargo, Teo y señor Quiñones. Buenas tardes. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida te damos la bienvenida y la enhorabuena por volver a formar parte de esta corporación. Como ya eres veterano en esto, poco se te puede decir, nada más que desearte que tengas aciertos en tu gestión y suerte. Y finalizar, pues, lamentando los motivos que han dado lugar a esta sustitución, con un recuerdo y esperando que mejore el sustituido. Señor Galán. Buenas tardes. Nosotros también desde el Grupo Municipal Socialista te queremos dar la enhorabuena. Ya conoces la casa porque estuviste ya en la corporación anterior. Sabemos que te gusta trabajar,
sobre todo por el municipio, y te lo queremos agradecer desde el Grupo Municipal Socialista. Y mucha suerte por el que queda, por esto que queda la legislatura. Además, el casco ya lo tienes, José Antonio. señor Tamargo. Bueno, desde el Grupo Municipal de Foro, lo mismo, bienvenida. Esperemos que la experiencia que ya has acreditado en otras legislaturas la transmitas en estos momentos tan difíciles y que sean todos aciertos para ti y que te vaya bien. Señor Pozo. Buenas tardes a todas y a todos. José Antonio, felicidades por tu nuevo cargo. Enhorabuena. Y bueno, sé que lo harás bien porque ya entiendes de esto un poco. Gracias. Señor Quiñones. Bien, en primer lugar, darle la bienvenida, decir que José Antonio Fernández Alonso pues se incorpora al Grupo Popular. Todos dijimos lo mismo, que bueno, pues es una incorporación feliz, pero por un motivo no tan feliz, ¿no? De todas maneras, yo hoy estuve hablando con Ramón, como hablo con mucha frecuencia, y estaba encantado por ser sustituido por José Antonio, por conocido por Bartolota, del cual son muy amigos, ¿eh? Y le deseaba y le deseará después todo el acierto en la gestión. Es evidente que a mí me produce una especial satisfacción porque uno de los mayores disgustos que yo llevé en la noche electoral, obviamente, aparte de perder tres concejales, es porque José Antonio quedó a poco más de 70 votos de incorporarse a este ayuntamiento, y es una persona que es un concejal de pura cepa, es el concejal que pisa el terreno. Como él fue árbitro de fútbol y le gusta mucho el fútbol, es un concejal que pisa los caminos, las calellas, y en sus áreas de responsabilidad, que además son las que él quiere y domina, que son obras, medio ambiente, deportes y turismo y festejo, pues seguro que hará una buena labor desde la oposición. La labor de oposición muchas veces no se considera, se considera que es solo criticar. No, la labor de oposición es la crítica y el control del gobierno, y eso hace mejor al gobierno, por mucho que se diga, la crítica y el control del gobierno hace mejor al gobierno, y también la de propuesta y alternativa. Bien, por en todas esas facetas estoy seguro que Bartolota cumplirá suficientemente, lo cual será bueno para nuestro grupo, pero lo que es mucho más importante, será bueno para el Ayuntamiento de Castellón y sus vecinos. Por tanto, le doy la bienvenida y estamos todos encantados de que se incorpore a nuestro grupo. Señor Fernández. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los grupos políticos, a través de sus portavoces, por las palabras tan buenas que me estáis dando. Vengo aquí, como dice mi portavoz, por 70 votos, era lo más fácil, lo más guapo, pero vengo por sustituir una persona, Ramón Cesario, que es que me puso el listón muy alto. No sé si seré capaz de saltarlo con una pértiga, no creo que llegue. Y pues tengo que recordar a Ramón como amigo, como buen político y como buena persona. Sí le deseo que venga pronto aquí hasta el ayuntamiento a asesorarnos para el bien del municipio y de los vecinos de Castellón. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres decir? No, simplemente apuntar que después de las palabras del portavoz del Grupo Popular, pues queda incorporado al grupo como nuevo concejal. Bien, pues entonces así lo entendemos, su incorporación al grupo municipal. Bien, pasamos al siguiente punto, resoluciones judiciales, dar cuenta. Se da cuenta en este pleno de las sentencias recibidas, que son la número 284/2012 de 26 de noviembre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo, sentencia que se presenta corregida por un auto de fecha de 21 de diciembre de 2012. La sentencia fue dictada en el procedimiento abreviado número 284, cuyo fallo estima el recurso interpuesto por Acciona Infraestructuras S.A. contra la resolución del Ayuntamiento de Castrillón de fecha 28 de junio, por la que no se aprobaba la certificación liquidación presentada por esta mercantil, anulando la misma por no ser conforme a derecho el fallo de la sentencia. Y, en consecuencia, condena a la Administración demandada al abono de 20.791,51 euros a que asciende la certificación, sin imposición de costas.
La sentencia número 267/2012 de 8 de noviembre de 2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo, dictada en el procedimiento ordinario 234/2011, en recurso interpuesto por María Alejandra García Fernández contra la desestimación presunta de un recurso de reposición formulado a su vez contra una resolución del Ayuntamiento de Castrillón de fecha 16 de julio de 2011 por la que se concedía a doña María del Carmen González Verdalles licencia definitiva de apertura y funcionamiento de actividad de obrador confitería en una calle de la localidad en Salinas. El fallo desestima el recurso sin hacer expresa imposición de costas. Otra sentencia, la número 16/2013, de fecha 8 de enero de este año, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Única, dictada en el procedimiento ordinario número 374/2009, interpuesto por Telefónica Móviles España, contra la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por la telefonía móvil correspondiente al ejercicio 2009. El fallo estima el recurso sin hacer expresa imposición en costas. Otra sentencia, la número 376/2012, de fecha 17 de diciembre de ese año, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo, dictada en el procedimiento ordinario 463/2011, interpuesto por don José Luis Garrido Gómez contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 28 de julio de 2011, por el que se establecía la ampliación de la Comisión de Control y Seguimiento de la concesión del servicio de agua a domicilio con 3 nuevos miembros en representación municipal. El fallo desestima el recurso sin hacer expresa imposición de costas. Y una última sentencia de la que damos cuenta, que es la número 11/2013, de fecha 11 de enero de este año, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo, dictada en el procedimiento ordinario número 124/2012, interpuesto por María Dolores Gutiérrez Santos, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de febrero de 2012 sobre disciplina urbanística. El fallo desestima el recurso sin hacer expresa imposición de costas. De todo ello queda enterado el Pleno Corporativo. Bien. Siguiente punto, expediente 1285/2011 y 1286/2011, designación de representantes de la corporación en órganos colegiados, modificación de representantes municipales. Dictaminado el asunto por la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, reunida en sesión de 28 de enero de 2013, emite un dictamen cuyo texto íntegro se hará constar en el acta de la sesión y cuya propuesta de acuerdo señala así. En primer lugar, lo que se propone es modificar los acuerdos plenarios de fechas 27 de junio de 2011 y 15 de mayo de 2012, sustituyendo a la persona entonces designada, don Ramón Cesario Álvarez López, por los siguientes representantes municipales a propuesta del Grupo Municipal Popular en distintos organismos y entidades externas a la corporación. Son estos organismos: Consejo Rector del Patronato Municipal de Actividades Culturales, doña Esther Zapico Fernández; Consejo Escolar Municipal, doña Esther Zapico Fernández; Consorcio Costa Norte, don Jesús Pablo González Nuevo Quiñones; Comisión de Seguridad, de Seguimiento del Agua, doña Inmaculada Díaz de la Noval Díaz también. ¿Es así? Vale. En segundo lugar, bien, es ya dar traslado a los acuerdos, el acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. Bien. Siguiente punto, expediente. ¿Votos a favor? Ay, perdón. ¿Votos a favor? 8, Izquierda Unida; 6, Partido Popular. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3, Partido Socialista; 3, Foro. ¿Votos en contra? Nadie. ¿En contra? A favor. Y uno no ha escrito a favor, perdone. Vale. Bien. Siguiente punto, expediente 137/2013. Funcionarios de Administración Local con habilitación estatal, puesto de trabajo de secretario o secretaria, bases específicas.
También con fecha 28 de enero de 2013, la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana dictamina favorablemente la propuesta presentada por la Alcaldía para la redacción y aprobación de unas bases específicas para la convocatoria del puesto de trabajo de Secretaría de la Corporación. La propuesta se emite en base a lo señalado por el Real Decreto 1732-94 de 29 de julio y la Orden de 10 de agosto de 1994, según la cual las corporaciones locales podrán establecer, para determinar la idoneidad de los candidatos, un baremo específico de méritos con una puntuación máxima que no podrá superar los 7,50 puntos. En base a las consideraciones que se exponen, la propuesta que se eleva al Pleno recoge las bases específicas del concurso ordinario, como se hará constar textualmente en el acta, indicando el objeto de las bases, las características del puesto, la composición del tribunal y los méritos específicos hasta un máximo de los 7,50 puntos. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8, Izquierda Unida, 1 no ha escrito. ¿Votos en contra? Ay, perdón, 3 PSOE. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 foros, 6 Partido Popular. Son 3 a favor PSOE, 8 Izquierda Unida y 1 no escrito. Queda aprobado. Siguiente punto. Expediente 245/2005, Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en el Concejo de Castrillón, la ORGE, aprobación de la revisión de precios, fase limpieza viaria, sexta revisión. Dictaminado el expediente por la Comisión Informativa de Medio Ambiente el pasado 20 de diciembre de 2012, la propuesta que se eleva a pleno contiene el siguiente enunciado. En primer lugar, se propone, en relación con el contrato de la gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el Concejo de Castrillón, cuyo adjudicatario, perdón, es Daorge, autorizar la sexta revisión de precios referida a la fase de limpieza viaria solicitada por el contratista con un incremento del 3,40%, todo ello de conformidad con su escrito de 7 de noviembre de 2012. El precio total anual después de la revisión para la limpieza viaria será de 820.636,95 € año, IVA incluido, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013, lo que supone un precio mensual de 68.386,41 € mes, IVA incluido. Todo ello, según cuadro explicativo recogido en el informe de intervención municipal de fecha 4 de diciembre de 2012, que se une transcrito al apartado séptimo de los antecedentes administrativos de este acuerdo. Por los meses transcurridos de actualización, deberá presentarse una factura independiente de los meses corrientes y agrupados y comprensivos de todos los meses transcurridos por importe de 9.844,17 €. En segundo lugar, el acuerdo adoptado en el punto anterior quedaría condicionado en su eficacia a que el contratista reajuste la garantía definitiva en cualquiera de las formas reglamentariamente previstas por un importe de 1.575,07 €, equivalente al 4% del importe de la revisión anual, y en el plazo de los 15 días siguientes a contar desde la recepción de la notificación de este acuerdo. En tercer lugar, bueno, se habla ya de las notificaciones del acuerdo a los interesados y a los órganos municipales competentes. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad. Sí, señor Quiñones. Bien, nosotros nos hemos votado a favor porque, bueno, es la subida, que es del 3,4%, corresponde al IPC, a lo que se contempla en el contrato. Luego no hay otra cuestión que aplicarlo. Si queremos incidir, venimos haciendo de vez en cuando, periódicamente, en que se exija el cumplimiento en todos sus términos del contrato a la empresa adjudicataria. Hay épocas, en estas Navidades, por ejemplo, ahora ha mejorado, por lo menos los entornos que yo he visto en los últimos días, pues el concejo estuvo bastante sucio,
y es evidente que el contrato está ahí y hay que cumplirlo. Entonces, bueno, muy bien están las subidas y hay que hacer las subidas que están pactadas, pero también hay que exigir el cumplimiento del contrato. Y tampoco nos pongan, porque a nuestros oídos llegó de algunos trabajadores de la empresa, que es que dice que el Partido Popular los ataca. No, no, para nada. Para nada el Partido Popular ataca a ningún trabajador de la empresa Daorge. Nosotros lo que queremos es que se cumpla el contrato. Y el contrato que no tiene que cumplir es la dirección y los responsables de la empresa, obviamente. Porque, bueno, si hay unas cosas pactadas para subidas, hay unas cosas pactadas también para cumplirlas, ¿no? ¿Alguna intervención más? Bien. Pasamos al siguiente punto. Expediente 75/2013, rectificación inventario de bienes ejercicio 2012. Ay, perdón. Es que hay otro igual, sí. Expediente 245/2005, servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el Concejo de Castrillón de Daorge, aprobación de la revisión de precios, fase recogida de residuos sólidos urbanos, quinta revisión. En este caso, la Comisión Municipal de Medio Ambiente, reunida en sesión del pasado 24 de enero de 2013, adopta un dictamen con una propuesta que es la que se eleva a pleno y a la que paso a dar lectura. En primer lugar, se propone que en relación al mismo contrato, que es el contrato de gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el Concejo de Castrillón, cuyo adjudicatario es Daorge, autorizar una quinta revisión de precios referida, en este caso, a la fase de recogida de residuos sólidos urbanos solicitada por el contratista, con los incrementos señalados en el apartado quinto de los antecedentes administrativos de este acuerdo y según los escritos de fecha 27 de septiembre y 7 de noviembre de 2012 y 9 también de noviembre de 2012. Son tres escritos. El precio anual total, después de la revisión para la recogida de residuos sólidos urbanos, será de 929.292,27 € año y va incluido para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y 31 de mayo de 2013, de acuerdo con el detalle que se indica en el acuerdo en función de los periodos mensuales a los que afecta. Todo ello según el cuadro explicativo recogido en el informe de intervención municipal de fecha 4 de diciembre de 2012, que se transcribe en el apartado séptimo de los antecedentes administrativos del acuerdo. Por los meses transcurridos de actualización, deberá presentarse una factura independiente de los meses corrientes y agrupada y comprensiva de todos los meses transcurridos por importe de 17.279,92 €. En segundo lugar, se propone que el acuerdo adoptado en el punto anterior quede condicionado en su eficacia a que el contratista reajuste la garantía definitiva en cualquiera de las formas reglamentarias por importe de 1.184,91 €, equivalente al 4% del precio de la revisión anual, todo ello en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la notificación de este acuerdo. En tercer lugar, pues se propone igualmente la notificación del acuerdo a los interesados y a los órganos tramitadores. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 Partido Socialista, 3 Foro, 1 no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 Partido Popular. Queda aprobado. Sí. Sí. Está aprobado por mayoría. Explicación de voto. Explicación de voto, señor Quiñones. Sí. Nosotros en este caso nos hemos abstenido porque, aun estando dentro del mismo contrato, la limpieza y la recogida de residuos sólidos, o la misma empresa, en este caso hubo una modificación del tipo de recogida en la anterior corporación, decidida por el grupo de gobierno en aquel entonces, PSOE e Izquierda Unida, que encareció el coste del servicio un 20%, ya lo dijimos varias veces, el gobierno en aquella época no se atrevió a repercutirlo en la tasa que pagan los ciudadanos, con lo cual llevó a un desfase cada vez más creciente que ha obligado ahora en el plan de ajuste que se ha aprobado pues a subir
de una manera significativa las tasas durante los 10 próximos años. Por tanto, nosotros, estando en desacuerdo con esas medidas, pues no podemos aprobarlo. Sí quiero decir, sin embargo, que sí, felicito al equipo de gobierno a que haya reconsiderado recientemente su idea de reducir el servicio para ahorrar costes. Lo dijimos ya cuando se nos presentó en la Comisión de Medio Ambiente, de que la reducción del dinero que proponía la empresa, 26.000 euros sobre más de 900.000, era muy escasa para perder 60 días de recogida de basura, es decir, los domingos y los festivos que no estuvieran adosados a domingos en las zonas urbanas, y parece que después el grupo de gobierno reconsideró la circunstancia y, atendiendo a que nuestra posición era contraria a que se aplicara esa merma de días de recogida de basura por una disminución de precio tan pequeña, pues creemos que se ha acertado con esta rectificación. Otra cosa es que la empresa o se llegara a un acuerdo para reducir un 10% el precio del servicio, pero claro, en 26.000 euros, en más de 900.000 por 60 días, no era en principio lo adecuado, como así al final consideró también el Gobierno. Bien, pero usted, aunque no le valga de precedente, coincidirá conmigo que lo serio y lo correcto es hacer el estudio, ver el ahorro que se produce y decidir si merece la pena o no. Y el planteamiento era conocer qué cantidad se ahorraba, si merecía la pena el recorte o no. Las cosas, digo yo, que se hacen seriamente y con los números encima de la mesa, y que era estrictamente necesario saber lo que se ahorraba, lo que no se ahorraba. Lo demás es tomar decisiones sin ser respetuoso con lo que se tiene que ser, con la seriedad y con los números. Sí, señor Galán. Nosotros apoyamos esta modificación, primero porque viene el contrato, y es verdad que se modificó el contrato en su día, porque la recogida que había anteriormente era un desastre totalmente, por mucho que diga el Partido Popular, porque los contenedores que había eran pequeños, la basura quedaba tirada en la calle, bueno, era un desmadre total. Pues eso se modificó, y aunque se careció 20%, la eficacia es completamente distinta, y de hecho hoy día en Castrillón no aparece ningún tipo de bolsa de basura tirada a los dos contenedores. No solamente eso, sino la seguridad de los trabajadores, ¿no? De cómo iban repartiendo los contenedores en los camiones y los accidentes que hubo. Señor Garrido. Sí, nosotros votamos a favor, en teoría, por coherencia. Es decir, hay un contrato, un convenio, que sale, y hay unas bases de ejecución en el pliego de condiciones. Esta propuesta o esta justificación que el Partido Popular hace de su voto en relación tanto en este punto como en el anterior, en el sentido de que la empresa funcione, la empresa privada que lleva la gestión de limpieza y recogida de basura, que funcione, que parece que incumple, etcétera, etcétera, esto viene a dar la razón a aquellos que defendemos lo público, porque los que dan el argumento de lo privado, parece ser que lo privado funciona mucho mejor que lo público, y parece ser que ahora no es cierto. Es decir, está aquí lo privado y no funcionan bien, funcionan mal. Para que funcione bien hay que nombrar inspectores. La justificación era: lo municipal funcionaba mal, lo vamos a privatizar, que va a funcionar bien, lo privatizamos y no, parece ser que no funciona tan bien. Para que funcionen bien hay que nombrar inspectores. Es decir, otro cargo más al ayuntamiento, nombrando inspectores, para que controlen si está bien hecho lo que hace en la privada. Se entiende que la privada funciona en automático y que funciona bien. No es cierto. Ni es cierto que es más barato, ni es cierto que funciona mejor, ni es cierto que hacen las cosas mejor que lo público. Falso. Por lo tanto, cuando se tengan argumentos para otras posibles problemáticas que existan en el tema de privatización, que se tengan esas cosas en cuenta. Lógico, y luego después, es verdad, en la corporación pasada, el grupo de gobierno formado por Izquierda Unida y el Partido Socialista hicieron una modificación de un contrato, correcto, porque era un contrato, a nuestro entender, malo. Y lo hemos mejorado. Esa mejora supuso, lógicamente, un aumento del precio. Es lógico, porque había una porquería, por decirlo así, de contenedores, donde no solo eran malos que cuando había una ráfaga de viento de 50 kilómetros por hora los tiraba, sino sencillamente que era el quita y pon, donde una serie de trabajadores tenían que, hoy día, en el 2012, había que quitarlos y subirlos a mano.
continuamente. Y un desfile de camiones por los tres núcleos, importante, uno para quitarlos y otro para ponerlos, ¿no? No es lógico, de hecho, prácticamente todas las ciudades lo han retirado ese sistema, lo están retirando prácticamente, con lo cual mejoramos el contrato y eso ya está enjuiciado. Guste o no guste, lo recuerdo al Partido Popular, que fue en la corporación pasada, y fue enjuiciado por los ciudadanos, tal forma que fue enjuiciado que Izquierda Unida subió a un concejal y ustedes perdieron tres porque defendían lo contrario. Ya fue enjuiciado. Bien, de acuerdo, fue enjuiciado. Ustedes perdieron tres. Justifíquelo como quiera. Ya fue enjuiciado por los ciudadanos, que son los que deciden en última instancia. Por lo tanto, usted siga diciendo que está mal. No, estaba bien. De hecho, ganamos las elecciones. Es decir, que lo habríamos hecho bien. Por lo tanto, usted siga así, porque esto tiene que venir, por suerte o por gracia, todos los años, a subir lo que corresponde según un pliego de condiciones, y usted seguirá con el mismo argumento. Bueno, pues siga. Pero es la realidad. Y luego, en cuanto a la tasa, hombre, es que ustedes gobernaron 7 años y no subieron prácticamente ninguna, si los servicios eran prácticamente gratis. Y lo que hemos subido son todas las tasas para adaptarlas al precio. Y es verdad que nosotros también tuvimos 4 años gobernando y lo subimos esta corporación. Es lógico. Hicimos lo mismo, que la misma dinámica que hicieron ustedes, pero ustedes, nosotros 4 años, ustedes 7. Y no subieron ninguna tasa. Y los precios serán igual que ahora. Por lo tanto, oiga, nosotros tendremos una culpabilidad de 4 años, ustedes tienen una culpabilidad de 7. Por lo tanto, pongan las cosas en su justo término, ¿no? Hay que adaptar las tasas al precio real, y ustedes lo saben, y lo están haciendo en todos los ayuntamientos de gobierno, en todos. Y sus tasas, en ayuntamientos más pequeños que el de Castellón, tenemos ahí el de Gozón, que ustedes gobiernan, ya no voy a decir el de Oviedo, están muy por encima de este ayuntamiento, muy por encima. Por lo tanto, no nos den lecciones, no nos den lecciones. Bien. Sí, pasamos al siguiente punto. Expediente 75/2013, rectificación inventario de bienes, ejercicio 2012. Dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio con fecha 25 de enero de 2013, se somete a criterio plenario el expediente y el dictamen de rectificación del inventario de bienes, con la propuesta de rectificación del inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Castrillón referida a 21 de enero de 2013, con un importe de 54.163.632,93 euros, una vez introducidas las modificaciones habidas en los periodos anteriores. Y con el detalle que se señala en la propuesta, lo que alcanza 25 movimientos, tanto de altas como de bajas, alcanzando unos totales de movimiento en altas de son 8.159.049,35 euros, y en bajas 4.519.632,93. Una copia de la rectificación del inventario, una vez formalizado y autorizado por el secretario con el visto bueno del presidente, se remitirá a las administraciones del Estado y de la comunidad autónoma. Es este el dictamen que se somete a pleno. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 3 Foro, 1 no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 Partido Popular. Queda aprobado por mayoría. Sí, señor Galán. El Grupo Municipal Socialista apoyó este punto porque todo lo que sea aumentar el patrimonio municipal siempre viene muy bien para las arcas municipales y siempre tenemos ahí un colchón muy importante. El siguiente punto, que es una moción del Partido Socialista, tengo entendido que la retira y le doy la palabra al señor Galán, ¿sí? Sí, vamos a retirar la moción de este punto 2 del día porque hemos llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno en que, bueno, consideramos que era un tema más de mantenimiento que de moción, y la señora alcaldesa se comprometió a repararlo con personal municipal en lo posible. Por lo tanto, retiramos de orden del día la moción. Bien, muchas gracias. Se retira entonces. Bueno, pues pasamos al siguiente punto. Resoluciones, dar cuenta. ¿Alguna resolución? ¿Algún grupo? No. Es el último punto. Control de órganos de gobierno. Ruegos y preguntas. Sí, señor Quiñones y señor Benito.
que quieran, da igual. Señor Benito. Buenas tardes. Bien, desde el Grupo Municipal de Foro traemos este punto del día dos ruegos y dos preguntas. Si le parece bien a la señora alcaldesa, las emito y a continuación pasan a darnos respuesta. Las preguntas, la primera hace mención al interés mostrado desde nuestro grupo por la situación en la que se encuentra el presupuesto para este próximo año 2013, ya que consideramos que es el documento fundamental que establece y deja claras las intenciones de gobierno respecto al municipio. Saber en qué estado de cocción se encuentra ahora mismo este presupuesto anual. La segunda es el estado y también competencia de la Concejalía de Hacienda del el estado en el que se encuentran los reconocimientos extrajudiciales de crédito con respecto a las facturas de arreglos y reparaciones varias en el Valley, algunas correspondientes a la Concejalía de Cultura y que están firmadas sin el apoyo de la correspondiente orden de gastos. Y respecto a los ruegos, se trató en la Comisión de Urbanismo de este mes el tema de las alegaciones presentadas a la modificación del plan parcial, conocido como asunto de los genéricos en Castrillón. Rogamos tener un listado completo de las alegaciones que se han presentado, así como, si puede ser, un informe o el resumen del mismo que intenta responderlas. Y el segundo ruego es, tendríamos interés en conocer el listado de personas que ocupan en este ayuntamiento cargos de responsabilidad departamental, así como los currícula de este personal, con la intención de dar veracidad o no a la información que nos ha llegado, diciéndonos que, digamos, la promoción interna carece de procedimiento normal. No sé de qué me hable. No, doy traslado una información que nos ha llegado. Simplemente esto. Bueno, yo no sé. Gracias. Qué fuente de información tiene, señor Benito, pero esto no es un cortijo, es una administración. Y todo el personal que está en esta casa ha pasado por una oposición donde había unos requisitos y unas titulaciones exigidas. No creo que los secretarios municipales se jueguen su puesto y, desde luego, sacar de cerca de 300 personas. Usted comprenderá que no vamos a poner al administrativo que lleva personal a revisarles a ustedes todas las plazas del ayuntamiento. Si a ustedes le vinieron con un cuento, cojan exactamente los puestos que les han dicho. Pero le voy a decir una cosa, los expedientes personales son personales y no están a disposición de la oposición, son personales. No, he hecho mención a aquel personal que tenga responsabilidad departamental. Entonces, desde vamos luego queda exento, lógicamente, pero vamos un a porcentaje ver, altísimo de señor los funcionarios. Benito, pero de este vamos a ver, el responsable de intervención habilitado nacional, ¿usted cree que el Estado no comprueba que este señor es habilitado nacional, o la secretaría, esta señora, o la tesorera, que es habilitada nacional también, que son los jefes de los departamentos, o que la arquitecta no tiene el título de arquitecta? Hombre, por favor, yo estoy muy acostumbrada a bulos y difamaciones, pero hay un punto, ¿eh? Hay un punto en el que debemos de ser más serios, y yo, denuncias anónimas, sinceramente, miro para otro lado, porque el que quiere hacer una denuncia da la cara. Lo he expuesto como un ruego. No, pero mire, no le voy a poner a disposición expedientes personales ni un funcionario a trabajar a ello para pasarles a ustedes. Si ustedes tienen alguna prueba de eso, vayan al juzgado. Pero le juro que tanto yo como los anteriores alcaldes, como tal, han cumplido la ley en ese sentido estrictamente. Y el que difama y dice eso, que lo demuestre. Y no, por ahí sí que no paso. En cuanto al presupuesto, bueno, pues le comenta ahora un segundo, porque contestamos lo que nos han dicho, ¿eh? En qué condiciones está la concejala de Hacienda, y lo del reconocimiento, exactamente lo mismo.
Y luego lo de los genéricos, las alegaciones, tuvimos comisión de urbanismo el otro día, la arquitecta, preguntaron ustedes por este tema. Yo es que no sé al final para qué hacemos las comisiones, señor Benito, porque allí podían haber preguntado qué número de ellas había, qué tal, pero yo ahora con el jaleo que tiene la jefa de la oficina técnica, cuántos genéricos y otros temas que tiene sobre la mesa y con apuro, y con la oficina a medio gas, pues comprenderá que cuando pase todo esto, yo me he comprometido con ustedes y lo sigo manteniendo, que antes de una comisión formal de urbanismo, antes del pleno, nos reuniríamos en una comisión informal y para tratar este tema, para ver todas las alegaciones, para que vean todo y después ya hacemos, antes del pleno, la comisión estrictamente formal para que ustedes tengan doble oportunidad de ver las cosas con tranquilidad, porque aquí no hay nada que ocultar. Le contesta lo de los presupuestos y luego le doy la palabra, señor Tamar. Bueno, buenas tardes. Hemos en la comisión el otro día, en la comisión de Hacienda, ya informé del estado de ejecución del presupuesto en este momento. Comuniqué en esa comisión que por parte del equipo de gobierno está la propuesta terminada. Y ahora mismo estamos negociando, hemos empezado la rueda de negociaciones con los diferentes grupos políticos. Hemos iniciado ya contacto con el Partido Socialista y iremos después llamando al resto de grupos de la oposición. Y respecto al reconocimiento extrajudicial de crédito, está en estudio. Sí, señor Tamargo. Bueno, en concreto, nosotros nos referíamos con relación a alguna, digamos, ocupación, por ejemplo, que desempeña el jefe de conserjes, por decirlo ya directamente, y nosotros sabemos que la titulación requerida es una determinada y queremos saber simplemente si en este caso puntual o si existiese más en el cual está cumpliendo todos los requisitos o no. Ya que nos pide la puntualización concreta, pues yo se la doy. Bueno, pues yo le digo que el jefe de conserjes está ocupando esa plaza de manera interina y que lo que hay que hacer es sacarla de promoción interna entre los conserjes que hay. Pero, por supuesto, si no, vamos a ver, yo es que no comprendo cómo alguien puede sembrar esas dudas con esa irresponsabilidad, porque está poniendo en entredicho el trabajo de los técnicos superiores, tanto del anterior secretario como de la jefatura de personal que lleva otra persona, cuando hacen esa resolución y un informe que es favorable. Entonces, que alguien de la calle o no sé quién les venga con estos cuentos, pues sinceramente yo aquí no estamos para perder el tiempo con cuentos de estos. Sí. Nosotros simplemente hemos hecho un ruego solicitando que las personas que tenían un determinado tipo de cargo expusiesen qué titulación tenían. Todo lo demás son conjeturas suyas. Entonces nosotros, en este caso, como usted me pide a mí un puesto en concreto, yo lógicamente se lo doy. Entonces, simplemente quiero saber si esa persona que está desempeñando un cargo interino o no, tiene pues la titulación cumple, adecuada. Cumple, ¿no? Todos. Perfecto. ¿Más preguntas? Señor Quiñones. Bien, yo voy a hacer tres ruegos y después otro ruego de otras características. Bien, aquí alguna vez el concejal, nuestro concejal antiguo, exconcejal Ramón Álvarez López, comentó la conveniencia en algún momento de hacer alguna ordenanza sobre reconocimientos y honores dentro del concejo. Y en ese sentido quiero pedir que se les mande un reconocimiento o una felicitación a tres personas en concreto. Dos personas que del concejo, dos chicas que obtuvieron el premio extraordinario de licenciatura de la Universidad de Oviedo, de licenciatura y doctorado, que se entregaron recientemente con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Unas Marta Hierro y otras Gloria Rodríguez. Y después también quisiera que se le mandara una felicitación a la confitería que ganó el concurso mundial de la Casa Diella, celebrado en Morcín recientemente, el 17 de enero, que es una confitería de la localidad, concretamente la calle Libertad de Piedras Blancas, confitería Elvira, porque bueno, siempre está bien que las personas que destacan en lo que sea y sean del concejo, pues el ayuntamiento, como representación de todos los vecinos, se lo reconozca.
Bueno, yo a eso le puedo contestar que no hace falta un reglamento. Felicitaciones en nombre de, bajan a pleno y se les envían después en nombre de toda la corporación y del pleno de Castrillón. De ahí a un reglamento de nombrar hijo adoptivo, cosas de estas, hombre, para hacer eso con una persona tiene que ser, yo creo, que una labor en pro y en favor del municipio de Castrillón. Más allá de esas cosas, una cosa es una felicitación y otra cosa es el reconocimiento de hijo adoptivo o como tienen de llave de la ciudad o esas cosas que yo creo que ahí, bueno, hay que se puede hacer y yo estoy de acuerdo en que se haga una ordenanza así, pero bueno, fijando unas bases de que la labor de esa persona, pues… No, sí, lo que digo, no digo que a estas personas se les tenga que dar la orden de la Gran Orden de Santiago. Digo que no la tenemos. Lo que digo es de que precisamente si hay una ordenanza en la que figure los distintos grados de reconocimiento que puede tener una persona. Sí, me parece bien. Quiero decir, no, cada uno tendrá lo que tenga, pero que haya una cosa organizada y de manera que eso no vayamos un poco a salto de mata según te vas enterando de las cosas. No, sí. Me parece bien, pero es una pena que no la haya dicho primero porque bajábamos un acuerdo. Simplemente una propuesta suya y bajábamos el acuerdo porque lo hemos hecho siempre con cualquier persona que destaca en algo. En nombre de la corporación lo hubiéramos bajado a pleno, el acuerdo de felicitación y demás. Pero luego, si me pasa, pues lo bajamos al pleno que viene con nombres y apellidos y hacemos una felicitación individual para cada uno. En cuanto al otro ruego de la ordenanza, me parece bien. Bien, esto es la cuestión amable. La otra ya no son tan amables. Ya me imaginaba. La otra es, el otro día a mí se me acusó de ser poco riguroso, de, en fin, bueno, no quiero repetir aquí lo que me dijo la alcaldesa respecto a los gastos de festejos. No quiero repetirlo, pero lo tengo aquí delante. Sí, yo también. Y también tengo lo que se gastó, ¿eh? No crea que me olvidé, bueno, pues, que dije que lo bajaba este pleno. Aquí tengo Ahí está, aquí tengo lo de turismo, área de turismo y área de festejos. Sí, pero usted viene con el total, ya estamos otra vez, es la misma discusión de siempre. Usted dijo que habíamos gastado en fiestas, en orquestas. Yo le dije que confundía la partida entera con lo que era estrictamente el gasto de festejos populares. Y ahí lo tiene, se lo va diciendo el concejal, en todo lo que se gastó. Y luego de lo que se gastó, que no son fiestas, usted me dirá en dónde usted no hubiera recortado. Bien. Porque yo creo que partimos de un error, señor Quiñones. Me limito a decir, a recoger lo que está en el total de la partida. Con las modificaciones. El total de la partida. 900. 900. ¿Y cómo es el título de la partida? 19.000. Pero después, eso en festejos, pero después en turismo. Hay 181.000 euros en la clasificación orgánica. Claro, en la clasificación orgánica, usted va al total. Es como si me dice que toda mi partida de urbanismo va a estudios y proyectos. No, luego cada una tiene su partida. Y tanto para estudios y proyectos, tanto para esto, tanto para lo otro, está ahí. Y si quiere, lo vemos ahora en detalle y usted nos dice lo que quitaría a lo que se dio de asociaciones, a tal... Quitaríamos sin ninguna duda en toda esa partida, incluido festejos y turismo, y ya lo han quitado, haciéndonos caso, la Orquesta Los Adioses, por ejemplo. Bueno, usted quitaría, y otra mucha gente, y en aquella época. No, porque ahora no es momento. Ahora no es... Ahora es el momento de que no hay dinero y se recorta, ¿vale? Pero cuando lo hubo, nosotros creímos conveniente y muchos ciudadanos y ciudadanas de Castrillón y de la comarca venían a sus conciertos y estaban encantados. Pero yo, de todas maneras, creo que usted parte de otra concepción. Yo creo que el dinero que manejamos aquí es el dinero de los vecinos. Y cuando hay, va de vuelta a los vecinos y se les devuelven prestaciones en fiestas, en lo que considere el vecino, porque ahí están las peticiones de los vecinos. Y no está para meter una caja, porque nosotros no somos un banco. Y eso, puede usted revisar las actas de cuando estaba en su lugar Luisa Marta Obies. Y lo decía aquí, el ayuntamiento no está para ahorrar, para tener calcetín más que lo estrictamente necesario por si viene una maldada. El ayuntamiento está para revertir el dinero que los vecinos
ingresan en este ayuntamiento a través de sus impuestos y de todo lo demás en ellos. No está para que lo guarde aquí en un cajón, es otra concepción de las cosas. Ese dinero no es nuestro, es de los vecinos y vuelve a ellos cuando lo hay. Lógicamente, cuando no lo hay, no se puede, porque aquí no hay ninguna fábrica en el garaje de sacar billetes. Es así. Entonces, yo se lo detallamos ahora. Y usted va diciendo, esto no se lo hubiera dado a los vecinos de no sé dónde que nos pidieron el pago de una orquesta. Esto no se lo hubiera dado a los jubilados de Naveces que nos pidieron una carpa. Esto no se lo hubiera dado a estos. Vamos a ver, hay que devolver lo que los vecinos dan. Hay que devolver lo que los vecinos dan. ¿Eh? Yo lo considero así. Quiero decir, estoy de acuerdo, hay que devolver lo que los vecinos dan, pero vamos a ver, hay que hacer prioridades, ¿eh? Claro. Y a lo mejor las prioridades en este municipio e incluso en aquella época no es gastar ese dinero en festejos. A lo mejor las prioridades en aquella época, en este municipio, incluso en aquella época, no era gastar ese dinero en festejos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay otras necesidades. ¿Y por qué todo el mundo sabe que la economía es cíclica? Y a un periodo de abundancia suele venir uno de crisis. Y la crisis vino más profunda y entonces hay que guardar un poco para el momento de la crisis. Porque ¿qué pasa? Que el problema es que cuando llega la crisis, los vecinos no damos a los vecinos. Los vecinos tienen que darnos a nosotros porque todos son subida de impuestos, tasas y precios públicos. Entonces, eso de que alegremente, cuando tenemos, hay que dar como el maná. Y no, pues que ahora, mire, ahora son los vecinos los que estamos subiendo tasas, precios públicos, impuestos. Es decir, hay que hacer prioridades porque la política, hay un principio en economía que es evidente, incluso desde la concepción marxista suya, si es que queda algún marxista, que es que las necesidades son infinitas y los medios son finitos. Si hubiera necesidades infinitas y medios infinitos, no había que priorizar nada, se hacía todo. El problema es que las necesidades son infinitas y los medios son finitos. Y entonces hay que priorizar. Y yo sigo insistiendo y seguimos insistiendo. En 2009, en este concejo, no, para nosotros no era prioritario gastar, incluso en plena abundancia, ese dinero en festejos. Y sigo diciéndolo, para ustedes sí. Bueno, pues para nosotros no. Y es tan respetable su posición como la nuestra. Tan respetable. Y yo digo también que la austeridad, obviamente, habrá que hacer más austeridad en épocas de crisis, seguramente, aunque hay teorías también anticíclicas que dicen que no, que en tiempo de crisis hay que gastar, pero también en tiempos de abundancia, porque la economía es cíclica. A una abundancia vendrá una crisis que será más o menos profunda. Y si nos coge con todo gastado y, como dice usted, repartido entre los vecinos, pues entonces en la crisis los vecinos tendrán que repartir para nosotros. Entonces hay que procurar hacer un poco de contención y un poco de priorización. Es lo que digo yo, simplemente. Bueno, mire, señor Quiñones, yo con este argumento que dio, no sé cómo el señor Rajoy se atrevió a hacer el programa electoral que hizo. Porque estábamos en el ciclo de la crisis. Entonces, no sé cómo se atrevió a engañar a este santo pueblo de España de la manera que lo engañó. ¿Eh? Porque todavía recuerdo sus declaraciones cuando se subió el IVA diciendo que era la estafa que un mal gobernante hacía a sus ciudadanos. ¿Eh? Palabras textuales, lo tiene usted ahí, es que la hemeroteca es la leche, desgraciadamente. Y luego, bueno, esa es su manera de ver. Usted no quiere que Castrillón y sus vecinos disfruten y tengan unas buenas fiestas. Para usted seguiríamos siendo un pueblín de nada, con una fiestuca de nada, que es lo que parece que les gusta, el cutrerío de no ir para adelante. ¿Vale? Y de todas maneras, señor Quiñones, es que se lo repito una y otra vez. Sigue con este cantar. Las elecciones fueron el año pasado, ¿no? El 2011, bueno. Hace año y pico. Y todo esto lo han juzgado los vecinos. No siga por ese camino porque los vecinos lo han juzgado ya. Y no parece que les haya parecido tan mal tener unas fiestas así en condiciones. No parece que les haya parecido mal, sino todo lo contrario. Pregúnteles ahora por los recortes de sanidad, pregúnteles por sus escándalos y pregúnteles por todo lo que está pasando en este país desde la corona para abajo. Pregúnteles eso. ¿Eh? Y no me venga a dar a mí lecciones de ética, ¿eh? Ni de mal gasto, ¿eh?
Están guapos para hablar y sobre todo hoy, con todo el escándalo que tienen ustedes encima. Y desde luego la crisis se puede enfocar de muchas maneras. Ahora se descuelga al FMI diciendo que efectivamente estas políticas no llevan a ningún lado, que hay que fomentar la economía, que se está equivocando todo el mundo cuando ellos antes decían lo contrario. Y ustedes erre que erre. ¿Sabe lo que hizo Roosevelt en la crisis del 29? ¿Quién los oiría a ustedes si lo llega a hacer Zapatero o otro presidente? Contratar parados para hacer furacos en la tierra que luego volvían a tapar simplemente para que no disminuyera el paro, tuvieran un salario, consumieran y regenerar la economía y moverla. Pero no. Mira, haber copiado de Islandia, la ha ganado la batalla. A los bancos ingleses les va a pagar Rita la portera. Han arriesgado carretera, que es lo que tenía que hacer España con los alemanes, que primero vinieron aquí a sacar de la burbuja y ahora cuando hay pérdidas lo pagamos los demás. Sí, señor Garrido. Mire, señor Quiñones, voy a leerle unas frases y a ver si sabe de quién son. Si le, es el acta, el acta que acabamos de aprobar. Si la situación es de crisis, si no hay dinero, si la situación económica es la que es, pues en estas materias derechos consolidados no pueden existir permanentemente. Entonces el Gobierno ha tomado la decisión que ha tomado, con sus repercusiones impopulares. Pero creo que la gente lo entiende. Hay que ir a las elecciones, que son el sondeo más fidedigno del pueblo. Bien. Eso que usted está comentando aquí y que seguirá comentándolo, ya fue a las elecciones que fue, sigo diciendo, y que usted lo dice, son palabras suyas, son palabras suyas. Hay que ir a las elecciones que son el sondeo más fidedigno del pueblo. Bueno, pues ya fuimos. Un concejal más, tres concejales menos, sentenciado. Y luego, usted dice aquí que los derechos, sí, y luego, yo no lo leo, no lo continúo diciendo, pero dice, ganemos tres elecciones en Galicia, aguantamos en el País Vasco, subimos en Cataluña, y lo justifica con todas las medidas que han tomado. Bueno, pues nosotros ha estado justificado, más que suficiente justificado. Nosotros, ustedes perdieron, nosotros ganamos, así que siga diciéndolo, siga. Pero claro, cuando interesa, coge una vara, lo que le decía yo, en esta misma acta, tienen dos varas escondidas detrás, una de sacan la de la derecha, otra la de la izquierda, la que le interese, para medir, diferentes. Eso está ya sentenciado. Y no hay más. Y luego sigue lo que le decía, no hay derecho, dice usted que no pueden existir derechos consolidados permanentemente. Lógico, lógico. ¿Qué quiere decir usted con esto? Que en unos momentos determinados hay unos derechos consolidados o que se dan porque todo el poder del Estado al completo tiene posibilidad de dar esos derechos, pero en épocas de crisis el propio Estado, y ustedes lo están haciendo ahora, ustedes lo están haciendo, hacen recortes en derechos consolidados, por ejemplo. Derecho consolidado era que había, durante el año 2012... en enero había que hacer una revisión de la subida de las pensiones. O sea, ese derecho consolidado lo han suprimido. Correcto, se están cargando. Y usted lo justifica aquí porque han ganado las elecciones. Muy bien. Sigan recortando y que el pueblo siga votando. Problema del pueblo. Ahí dicen que sarna con gusto no pica. Bueno, pues pero el pueblo es mayor de edad y sabe lo que hay. Sigan por ahí. Y esa es la realidad. Y luego, bueno, yo leyendo hoy los medios de comunicación, y desde luego, claro que el pueblo está cansado, pero no de nosotros, quizá de ustedes. Más ruego, señor. Sí, vamos a ver. Hoy vino al Pleno la sentencia en la que el juez, por enésima vez, quita la razón a Izquierda Unida y dice que la Comisión de Seguimiento del Agua puede estar la oposición, como nosotros decíamos, y era claro porque decía el texto que como mínimo el Gobierno y Aqualia, pero en ningún caso excluía no decía el que eso. Se ampliara. Hombre, lo dice hasta el juez en su sentencia. El lo juez, dice hasta juez. No, mire. Hombre, si la leí. Perdone un momento, yo si quiere leemos la sentencia completa para que no la tergiverse. No tergiverso nada. En el último apartado del razonamiento lo dice. El ruego va ahí, pero va en otra sentencia. No, pero vamos a ver, la sentencia está ahí. Y lo que dice el juez y lo que entiende el juez gracias al informe del secretario, que también lo contradice, dice que no es una comisión informativa, como aseguraba el secretario en su informe, y está ahí en el expediente, entiende que la alcaldesa delegó la competencia al Pleno, cosa que yo no traje aquí, eso. Lo metieron ustedes con aquella enmienda en donde cambiaron todo. Y también le puedo decir que lo han hecho muy mal, porque eso tienen ustedes, que es un acuerdo que es nulo de pleno derecho, porque como es una comisión de un contrato,
y hay una empresa por el medio, lo primero que hay que hacer es comunicar a la empresa si está de acuerdo en eso y luego traerlo a pleno, cosa que no se hizo. Y no perdemos por enésima vez, porque usted saca cuatro que se pierden, pero todas las que se ganan, esas no las olvida. Eso borrón y cuenta nueva. El ruego y ya no sé ni dónde estoy. No me extraña. Porque vamos a ver, esto es increíble, vamos, que decir, tan pronto, y ya espero que me permita contestar, me hablan de la ética de Rajoy, como de hago empezar a un ruego y resulta que sin hacer el ruego ya me explica no sé qué cosas de una sentencia, y eso es el meollo del asunto. Aparte de que lo enjuician todo, pierden casi todo, incumplen los mandatos de pleno, plenamente. Usted tuvo que firmar el contrato del agua un año después porque el juez le amenazaba. No, cuando los no. Contratos, y perdió también el juicio. Pero déjeme acabar, por favor. Yo estoy respetuosamente oyéndole y usted no me deja entrar. Usted sabe perfectamente, y aquí está la secretaria presente, si no, para asesórese, que los acuerdos plenarios de este ayuntamiento, recúrranse o no se recurren, son plenamente ejecutivos y debe cumplirlos. Y usted se los salta a la torera dando un ejemplo de comportamiento democrático. Y yo no hablo de Rajoy ni de Madrid ni de Asturias, hablo de aquí. No me extraña que no hable. Después hablaré del otro, no se preocupe. Sí, seguro. Que yo no tengo pelos en la lengua. Sí, sí. Usted incumple los acuerdos democráticos sistemáticamente cuando no le interesan de este pleno. Incumplió el mandato de este pleno del contrato del agua durante año y medio hasta que el juez le dijo que o la firmaba o la inhabilitaba prácticamente. Eso es mentira. Es que esto es mentira. Usted es que tiene la virtud de que cuando no gana, empata, nunca pierde. Pierde casi siempre. Tengo una virtud, que no miento ni tergiverso. Yo no miento ni tergiverso. Y lo que le pido es que me deje hablar igual que ¿Dónde está que el juez me inhabilitaba? Dije que prácticamente la amenaza con la inhabilitación. Prácticamente lo dice el señor Quiñones. Bueno, me deja acabar, porque si no, vamos, no merece la pena venir a los plenos, si es que no me deja hablar. Yo le dejo hablar, pero lo dije en el último pleno, le dejo hablar, pero no tolero la mentira. Bueno, pero la mentira en todo caso, si es mentira, ya la juzgará el pueblo, como usted dice. Por cierto, antes de que se me olvide, dicen ustedes, no, es que eso está juzgado, ya volveré a lo de la Comisión del Agua. Eso está juzgado porque ganaron unas elecciones y entonces eso está juzgado. Vamos a ver, también el PP ganó unas elecciones y ganó en Galicia y ustedes siguen no solo criticando, sino manifestándose en la calle. Entonces, ¿qué me dice? Los incoherentes son ustedes, porque si se ganó el PP, pues entonces, según su tesis, tiene que callar. Tienen que callar. Ganó el PP, no ganó Franco. No nos va a silenciar el derecho y la pluralidad. Pero si ustedes es la democracia de este país. Pero si ustedes me quieren silenciar a mí, que, pero no, si les ha que llamado, no organizamos algaradas, por favor. Pero si les ha llamado la atención hasta la Unión Europea por su utilización de la televisión pública, lo nunca visto. Bueno, comparándonos con países que son un cortijo todavía. Vamos a ver. ¿Pero ahora, de qué me habla, señor Quiñones? ¿De qué me habla? Ya estamos en la Comunidad Europea. Dentro de poco estaremos en la UNO. Yo quiero hablar de Castrillón. Déjese de hablar de la Comunidad Europea y dentro de poco de la ONU. Es que vamos a ver. No se preocupe, que también hablo de lo que quiera hablar. Que yo no, en eso no, no tal. Pero usted incumple los mandatos de pleno. Claramente. Los incumple, pero no solo eso, obstruye nuestra labor de oposición cuando no nos da información. Esta sentencia entró en este ayuntamiento el 16 de enero. Lo pedimos al menos el Partido Socialista y el Partido Popular y no se nos facilitó. Y todavía su portavoz nos dice ayer, después de la Comisión de Obras, que era una cuestión particular. ¿Pero cómo que es una cuestión particular? Un recurso de Izquierda Unida contra un mandato de pleno aprobado por Foro, el Partido Socialista y Partido Popular es una cuestión particular. Nosotros somos la otra parte, señor Garrido. Y dice que no nos dan la... Pues espere su sentencia, la entrada de la sentencia municipal. Pero si es que ya llegó. Pero si es que ya entró hace 14 días y no se nos dio por registro. Que no, que entró la del señor Garrido. Por favor. Esto, lo que hay que oír aquí... Vamos a ver, señor Quiñones, viene a su nombre, es de, la de él. Usted tiene que esperar que entre la municipal, la de la otra parte, la suya. No la del señor Garrido, que puso este domicilio como podía haber puesto el de su casa. Vamos a ver, si no entró la municipal,
¿Cómo la, si es particular del porque señor Garrido entró, de Izquierda señor, Unida, viene al pleno? Porque ya entró. Ah, pero ya entró. ¿Cuándo entró? ¿Hoy? Venga usted por aquí todos los días y lo verá. Vengo todos los días. Vengo todos los días a pesar de lo que usted dice. Vengo todos los días. Si no puedo venir por la mañana, vengo por la tarde. Porque yo no cobro un sueldo del ayuntamiento como usted y tengo que trabajar. Eso es lo que pasa, ¿eh? O sea, que no me venga ¿qué aquí? ¿Me va a reprochar a mí mi sueldo de 1.900 euros? No, para nada, pero fíjese usted. Pero usted pero yo también salgo de aquí a las 9 de la noche. Calle, hombre, no diga tonterías. ¿Cómo va a salir a las 9 de la noche? Que yo paso todos los días por aquí por la tarde. Haga el favor, le doy la primera llamada al orden. Bueno, vamos. Le doy la primera llamada al orden. A usted a mí no me falta el respeto ni a la institución. Se lo he dicho pleno tras pleno. No se crea que porque soy mujer encima me va a faltar de esta manera. Cuidadín, señor Quiñones, Cuidado. A ver bueno, si se sabe comportar. Están ustedes guapos para dar lecciones a nadie. La que tiene que saber comportarse es usted, que es en vez de ser alcaldesa parece portavoz de Izquierda Unida. Segunda llamada al orden. Bueno, pues esto es increíble. Bueno, ¿puedo continuar? ¿Puedo continuar? No puedo continuar. No puede continuar ya. Siguiente ruego. Pues ahora le voy a contestar yo. Usted dice que yo pierdo todos los juicios y que todo el día estoy poniendo juicios. Primera mentira. El ayuntamiento se defiende cuando ponen pleitos. No he levantado la sesión. Ejemplo de democracia. Sí, señor, un aplauso para ellos. Salga. Ha levantado usted. Salga. Mentiras que no quiero que queden en el acta. Aquí parece ser que la alcaldesa está poniendo juicios todo el día, porque el señor Quiñones decidirá que cuando los juicios se los ponen al ayuntamiento, que es lo que ocurre, el ayuntamiento no tiene que defenderse ni personarse. Es una manera de defender los intereses de Castrillón. Bien, sí, señor. El único juicio que puso la alcaldesa y lo puso como portavoz de Izquierda Unida y pagó Izquierda Unida y se ganó fue la adjudicación del agua a Qualia. Y se ganó. Cuando se les volvió a adjudicar en el Pleno por parte de dos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, Izquierda Unida lo recurrió y mientras estuvo pendiente de sentencia, no se ejecutó, porque estaba pendiente de sentencia. Cuando llegó que había que firmarlo, la empresa se negó a firmarlo y consta en el expediente y hay una diligencia. No querían firmarlo así, querían modificaciones en el contrato. Cosa que el juez le rechazó, porque ellos fueron a juicio, no fui yo después. Y el juez se lo denegó y les dijo que el contrato a firmar tal cual estaba. Así de claro. Por lo tanto, mentiras ninguna. No las voy a permitir. Y el que quiera hablar de los temas, que se pase horas mirando los expedientes como hacemos los demás para hacer una oposición responsable. Y sabiendo de lo que se habla. Lo demás, de cantamañanas, así de claro lo digo. Cogiendo los expedientes de la primera hoja a la última y sabiendo de qué se habla. Para empezar. Luego, yo le diría al señor Quiñones, Izquierda Unida solicitó en todo su derecho facturas de teléfono que venían a pleno, verlas, de los móviles de los concejales en pleno proceso de la privatización del agua, y por algo era, y el señor alcalde nos lo denegó. Y tuvimos que ir a reclamarlo como derecho fundamental de un concejal al juzgado, y ganamos. Y el alcalde se siguió negando a dárnoslas. Pedimos la ejecución de sentencia. Le di un plazo de un mes y si no lo acusaba de rebeldía. Sigo esperando por verlas. Seguimos esperando para verlas. Pero no somos tan malos como para llevar al alcalde a que lo juzgaran por rebeldía. Tampoco queremos ensañarnos con nadie. Pero que las cosas eran como eran. Seguimos esperando, a pesar del mandamiento de ejecución de sentencia por parte del juez al señor alcalde en aquel momento. O sea, que lecciones pocas en ese sentido. Pocas, porque los que estuvimos aquí vivimos lo que vivimos y vimos cómo se comportan cuando gobiernan y cómo son. Y luego cómo cambian el cuento cuando vienen aquí a explicar las cosas, que es todo al contrario de lo que sucedió en realidad. Y los temas están ahí y documentados para verlo, Y ya estoy un poco cansada de esta historia.
Cuando no hay dónde rascar, no hay sobres, no hay escándalos, no hay pelotazos urbanísticos, no hay nada, aquí se pierde el norte y se ataca a las personas y se les difama. La alcaldesa es esto, la alcaldesa está todo el día en el juzgado, la alcaldesa, la alcaldesa. La alcaldesa, cada vez que pleitean contra el ayuntamiento, manda al abogado que se persone. Es mi obligación defender los intereses de este municipio. Yo no he puesto el juicio a Fran Asesores, como todos ustedes están diciendo. Lo puso Fran Asesores a los vecinos y al ayuntamiento. ¿Qué pretendían ustedes? ¿Que el abogado municipal no se personara en el juicio? ¿No nos defendiera? ¿Qué es así como entienden ustedes el defender y la labor al frente de un municipio? ¿O es que puse yo el pleito a Fran Asesores? Sí, sí, ahora le doy la palabra. ¿Puse yo el pleito? Es que ya está bien, ¿eh? Es que ya está bien, es que hay que ser un poco más persona. Porque aquí podemos discutir de política, pero no podemos traspasar una frontera en que todos somos compañeros y personas y ir a por el otro de manera difamatoria y de esta manera, ¿eh? Vaya manera de entender la política y vaya rumbo que está tomando este país. Yo no sé dónde pretenden llegar. No sé dónde pretenden llegar. Señora Rosell. Bien, yo únicamente por bajar un poco lo que es la crispación política que tenemos actualmente en el ayuntamiento. Yo me parece que cuando ingresamos en política, cuando estamos en un tema como el que estamos actualmente dentro de cada uno de su funcionalidad dentro del partido político que le corresponde y teniendo muy claro dónde nos han colocado cada uno de los vecinos de este ayuntamiento, me parece que en aras de una buena convivencia política, lo bueno y lo ideal sería que fuéramos todos capaces de asumir los errores que cada uno cometemos, sobre todo teniendo en cuenta que el único beneficiado o perjudicado de la mala gestión política que podamos hacer cada uno de los concejales que estamos dentro del ayuntamiento repercute en lo que es la vida social del ayuntamiento. Yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas de las que ha dicho la alcaldesa, puedo estar de acuerdo con algunas cosas de las que dice el representante del Partido Popular sin que sirva de precedente, que tampoco voy a ahondar en ese tema, pero únicamente voy a exponer una cuestión y no es por echar más leña al fuego, sino incidir dentro de los vecinos que no todos los que estamos en el ayuntamiento tenemos la misma posición política ni hacemos oposición de la misma manera. Acabamos de aprobar ahora mismo en el Pleno lo que es la convocatoria del puesto de secretaria del ayuntamiento. La alcaldía nos manda una providencia a la 1:30 de la mañana, la cual rectifica una de las cuestiones que, hablando previamente con la secretaria durante la mañana, desde el Partido Socialista habíamos visto y nos parecía que podía ser una cortapisa para que ese puesto saliera adelante. Nuestra postura como oposición dentro de este ayuntamiento no es la de obviar una serie de cuestiones, una serie de matices que lógicamente benefician a la gestión pública del ayuntamiento y a la gestión dentro de lo que es el municipio, y lo que hemos hecho sencillamente es poner en conocimiento de la secretaria una irregularidad que habría llevado a que este punto en el orden del día no se hubiera aprobado en el Pleno, y nos parece que la figura de la secretaría en este momento es una figura primordial dentro del ayuntamiento que nos facilita a todos lo que es la gestión municipal. Entonces yo lo que pediría por todas las partes es un poco de humildad, un poco de generosidad y sobre todo teniendo en cuenta que la crispación política que tenemos a nivel general, seamos todos capaces de no llevarlo a nivel municipal, porque esto de verdad no nos lleva a ningún sitio, porque lo único que nos lleva es que venimos al Pleno, hablamos, salimos en televisión, todos estamos muy bien, pero luego la gestión municipal general, cuando el vecino nos pregunta qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que estáis trabajando, por qué os estáis más tiempo peleándonos que gestionando los pocos recursos que actualmente tiene el ayuntamiento. Yo pido a todos los grupos políticos que hagamos una reflexión, porque verdaderamente eso es lo que el ciudadano espera de lo que son los políticos que ahora mismo estamos aquí en Castellón. Pues mire, aprovechando sus palabras, hay maneras también donde se sueltan. Usted acaba de decir ahora, había una irregularidad. Cuando usted sabe, porque además estaba presente, cuando la secretaria llamó al Principado, que era un propio error de la comunicación del Principado que se había confundido en el artículo de la ley. No había ninguna irregularidad por parte nuestra, sino en la comunicación del Principado metieron la pata y pusieron un artículo que ya no está en vigor en lugar del que está en vigor ahora. Por lo tanto, por parte nuestra no había ninguna irregularidad.
¿Vale, María Jesús? Entonces las cosas hay que hablarlas y decirlas como son. Y me alegro muchísimo que ustedes se dieran cuenta, bajaran a la secretaria y ella pudiera llamar allí y que mandaran la rectificación. Pero al fin y al cabo hubiéramos aprobado una cosa que tampoco, porque ellos mismos se iban a dar cuenta que ese artículo, esa ley estaba derogado. Pero no es una irregularidad nuestra. Fue una confusión del Principado cuando contestó confundiendo los artículos. Son dos cosas muy distintas. Señora alcaldesa, yo le rogaría que no le cogiera el rábano por las hojas. Vamos a ver. Cuando digo irregularidad, a lo mejor no es la palabra adecuada que he tenido que utilizar. Pero queda, digo, señora Rosell, pero digo queda. Anomalía. Digo una cuestión que no estaba debidamente documentada. Es lo único que digo. No, en ningún momento mi intención y la intención de mi grupo municipal ha sido decir que desde el grupo de gobierno se pretende hacer una irregularidad para nombrar a la secretaria de este ayuntamiento. Que quede muy claro, ¿eh? Ya, pero por eso digo, la manera a veces de expresar las cosas y lo que queda en el aire, bueno, quedó. Y no puede ser así, porque yo creo que los momentos y las circunstancias, y viendo lo que estamos viendo, son para tomar cuentas de esto, ¿eh? De lo que está pasando. Yo creo que hoy es el día más negro de este país en muchos años, ¿eh? En muchos años. Yo me va a permitir tomar la palabra otra vez. Y no me extraña la reacción, porque venimos aquí dando lecciones de ética y luego tenemos lo que tenemos. Yo entiendo que el pleno hoy no era un pleno en el que la mayoría de la gente, pues como habitualmente se hace, pudiera lucirse. Y entonces hubiera que buscar alguna cuestión de debate en el que se generara precisamente el debate que está creado. Son las 7 de la tarde, podríamos haber terminado las 7 y media y yo creo que todos deberíamos reflexionar verdaderamente qué gestiones traemos al pleno, qué es lo que estamos trabajando y verdaderamente para qué están los plenos del Ayuntamiento de Castellón, por lo cual nos están pagando los vecinos. Yo lo tengo clarísimo, muy claro, ¿eh? Y también tengo muy claro que en momentos difíciles a la gente le toca arrimar el hombro. Y no es no porque soy oposición, porque yo fui más años oposición que alcaldesa y nunca he trabajado así, ¿eh? Jamás he trabajado así. Como es una propuesta del gobierno, voy a ver qué resquicio busco para decir no, ¿eh? Y eso, yo estoy cansada de vivirlo aquí, ¿eh? Y he vivido muchas cosas en este ayuntamiento y con mucho tipo de gente. Y mire, ni me duele ni me deja de doler, pero me sorprende. Hemos sido mencionados como a la alcaldía de Castrillón como mejor alcaldía de España y he recibido felicitaciones de todo el mundo porque, mira, entre más de 8.000 municipios que tiene España, que Castrillón suene, para mí ya es un premio para Castrillón, que se hayan fijado en este municipio. No he recibido ni una sola felicitación de ninguno de mis compañeros de esta corporación, excepto el no adscrito. Eso da señal del talante de esta corporación. Sí, señor Garrido. Sí, no se ría, señor Tamargo, no se ría. Porque hay que ser elegante y hay que ser persona. No, espere, que tiene la palabra el señor Garrido. Yo coincido en parte del planteamiento que está haciendo la señora Rosell, del grupo del Partido Socialista, y desde luego, por lo menos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, del que nos toca gobernar este ayuntamiento, le puedo garantizar que hacemos todos los esfuerzos posibles, pero todos los esfuerzos posibles, por gestionar de la mejor manera posible los recursos de este ayuntamiento. Y en ellos estamos volcados, pero hay que ser conscientes también de que este ayuntamiento tiene la organización que tiene. Los concejales de este grupo de gobierno no están liberados. Es decir, un ayuntamiento de 23.000 personas solo tiene liberado la alcaldesa con un sueldo ínfimo. En la propuesta que lleva el Partido Popular a la modificación de las corporaciones locales, le van a aumentar, parece ser, 15.000 euros, nada menos al año. El Partido Popular. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decirse que los delegados de las diferentes comisiones, de los diferentes trabajos del ayuntamiento, son personas que tienen que dedicarse 8 horas diarias a su trabajo diario, que es del que viven, y luego el poco tiempo disponible que tienen. Lógicamente también tienen familias, etcétera, que tienen que atender como cualquier vecino de este municipio. El poco trabajo que tienen, el tiempo libre que tienen, lo dedican al ayuntamiento y lo hacen en las mejores condiciones que pueden y como mejor saben. De eso doy fe. Yo me imagino que los vecinos de Castellón son conscientes de eso y que por eso nos han apoyado.
porque así lo entiende. Lo que sí me sorprende es el querer sacar punta de todos. Se puede hacer una oposición y yo creo que, como tú decías, María Jesús, en beneficio de los vecinos de Castellón, la oposición hay que hacerla constructiva y criticar aquello que sea criticable y apoyar aquello que entienden que sea bueno para los vecinos de Castellón. ¿Qué es una construcción, hacer una oposición constructiva? Además, por decir, mire, ustedes están equivocados, esto que hacen aquí, este dinero que invierten aquí, quítenlo de aquí, inviértanlo aquí. Eso es dar alternativas y eso es una oposición constructiva. Lo que, desde luego, efectivamente, el pleno de hoy no daba para más, no tenía gran cosa. No se puede sacar punta de un fallo que ha perdido Izquierda Unida. De un fallo que ha perdido Izquierda Unida. Bueno, problema de Izquierda Unida. El ayuntamiento ha ganado. El ayuntamiento ha ganado el juicio. No se puede querer sacar punta a eso en beneficio propio de un partido. Porque además, si debía de preocuparle algo al Partido Popular el tema de la comisión de agua, debía de preocuparle que qué ha pasado. Es decir, aquí ha habido, desde que se privatizó el agua, una pila de años, 7 años gobernando el Partido Popular, los partidos de la oposición no estaban en la comisión del agua. Por lo tanto, ha habido una pérdida de derechos de los partidos de la oposición. Es decir, el secretario que hubo en este ayuntamiento, hay que decirlo así, se le ocurrió un buen día, que fue hace año y medio, en la composición de los órganos de esta corporación, decidir a bajar esa comisión aquí. Pero en los otros plenos anteriores, si las otras composiciones anteriores, no lo bajó nunca. Con lo cual, mientras que estuvo gobernando el Partido Popular, en esa comisión solo estaba el Partido Popular. Ni estaba el PSOE ni estaba Izquierda Unida durante 7 años. En los 4 años que gobernó el Partido Socialista con Izquierda Unida, el Partido Popular, que estaba en la oposición, tampoco estaba en la Comisión del Agua. Con lo cual ha habido una pérdida de derechos de los partidos de la oposición. Y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo es que un señor secretario, en un momento determinado, entiende que a partir de ahí pueden entrar no sé quién y hasta ahí no entró nadie? Aparte que hay unos derechos consolidados. El juez ha dado la razón, vale, se admite y no hay más. Pero en todo caso, debía de preocuparle cómo es posible que han entrado 11 años, 7 de ellos y 4 nosotros, 11 años vulnerando los derechos del partido de la oposición. Es lo que a mí me preocupa a mí. No que Izquierda Unida haya perdido este recurso, sino han estado 11 años vulnerando los derechos de la oposición. Por culpa de un secretario que fue incapaz, no sé cómo calificarlo, o un juez que ahora que ha sentenciado mal. Una de las dos, o ha fallado un secretario o ha fallado un juez. Pero aquí hubo 11 años desde que se hizo la contratación del servicio de aguas, que los partidos de la oposición no estaban en las comisiones. Por tanto, algo falla. Algo ha fallado aquí. O falla el juez o ha fallado el secretario. Eso es lo que eso debería preocuparle, cómo solucionar ese tema. Y no decir si Izquierda Unida perdió y querer sacar réditos a que Izquierda Unida ha perdido un juicio que ha hecho. Bueno, de Izquierda Unida, de aquí en adelante seguiremos haciendo aquellos, presentando con nuestros propios recursos, como organización política, todos aquellos juicios o planteamientos que estimemos oportunos. Y cuando ganamos, ganamos, y perdemos, perdemos. Y hemos ganado el más importante. Con todo lo que diga la oposición, hemos ganado el juicio más importante, anular la concesión de la privatización del agua. Lo hemos conseguido. Desafortunadamente, en otro pleno, otros partidos, o uno y otro, se lo han vuelto a conceder, porque estaba ganado. Había que tomar una postura, cada uno topa la que quiso en aquel pleno, pero Izquierda Unida ganó aquel juicio que para nosotros fue muy importante, teniendo en cuenta que una gran parte de los vecinos de Castellón se manifestaron durante mucho tiempo con pancartas, movilizaciones, etcétera, delante de este ayuntamiento. Desafortunadamente, luego parece que no sirvió para nada, pero lo ganamos. Y el recurso lo hicimos con nuestros propios medios, contra el ayuntamiento, que tiene muchos más medios, lógicamente, que una organización pequeñina como Izquierda Unida en este tema. Y yo también abogaría, entre todos, a ver si somos capaces de hacer un clima más de diálogo, más de cordialidad y más en defensa de los vecinos de Castellón. Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de los vecinos de Castellón, vamos a ir gobernando como mejor creemos que debemos de hacerlo, y lo sentimos, y la oposición entiende que tiene que seguir por ese camino, que sigan. Así les fue, y me imagino que así les seguirá yendo en el futuro en Castellón. Ganarán en Madrid y en Galicia, pero como sigan por ese camino, en Castellón desaparece. Señor Tamargo. Bueno, yo solamente decir que estoy de acuerdo con las palabras que dice el señor Garrido y que nosotros también nos sentimos, digamos, menoscabados en nuestra función de oposición, porque cuando acudimos al registro, dependiendo qué documento pedimos, nos dan simplemente la primera hoja, pero no el contenido de muchas de las resoluciones que nosotros queríamos conocer. Y nos encontramos la mayoría de las veces con que no tenemos tiempo material para estudiar fehacientemente las cosas que en el ayuntamiento están ocurriendo.
Sí es verdad que reglamentariamente, con las 48 horas preceptivas, se nos envía la documentación y se nos pide estudiar. Pero también es cierto que a lo largo de este tiempo que llevamos aquí, muchas de las documentaciones que nosotros necesitamos o requerimos para poder hacer nuestra labor de oposición como tendríamos que hacerla, pues realmente no las tenemos, sobre todo en relación a los pleitos, sobre todo. Con relación a lo demás, sinceramente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Garrido. Cada uno hace el gobierno como cree oportuno que tiene que hacerlo y, lógicamente, la oposición, pues haremos lo que podamos. Y en este caso, muchas veces, lo que nos deja el gobierno hacer. Porque realmente yo recuerdo una comisión en la que usted dijo una frase que me llamó mucho la atención, que es que cuando quisiéramos o cuando creyéramos que alguna de las documentaciones que tenían que aportarnos no las daban, que tenemos una fácil recurso que era, lógicamente, ir a juzgado. Esa es la colaboración que la oposición, por lo menos desde nuestro planteamiento, tenemos de parte del equipo de gobierno. Bueno, mire, otro. En el registro no hay resoluciones. Las resoluciones bajan a pleno y están en secretaría. En el registro entra todo aquel papel de vecinos, de otros organismos, que llega al ayuntamiento, se registra y pasa por registro. No, una cosa son resoluciones y otra cosa son papeles de diario del todo lo que entra. Bien, ¿me permite terminar? Eso para empezar. En segundo lugar, hay una ley de protección de datos con la que antes no se tenía. Entonces, hay cosas que ustedes sí pueden tener y cosas que son estrictamente temas personales del vecino que lo mete o que pertenecen a otro expediente, a lo mejor de una denuncia de un vecino contra otro, que ustedes tienen que ver delante de un funcionario el expediente porque no son parte interesada y así lo marca la ley. Pero sobre todo porque además tienen algunas personas tan poco respeto que yo a veces digo, te lo doy, pero esto no puede salir a prensa porque es un tema particular y la ley de protección de datos está ahí, no ha entrado hace tanto tiempo y al día siguiente aparece en el periódico. Y les recuerdo que también hay una ley que obliga a los concejales a lo que los obliga, ¿eh? También. Y aquí no suelen cumplirla. Dan a la prensa lo que ustedes quieren, ¿eh? Y no es así, porque si hay un problema de un vecino que se rebote un día porque esa información salga, no lo va a pagar usted porque yo no puedo demostrar que fue usted. Voy a ser yo. Voy a ser yo la que viole la ley de protección de datos, no usted. Entonces, no, señor mío, no. Aprendan la ley, cumplan la ley, y si quieren ver algo que es para su labor, no temas personales, nunca se les ha negado. A mí, dígame, ¿qué expediente de trabajo ha pedido usted que se le haya denegado? Hace un minuto el señor Quiñones expuso uno que nosotros también habíamos solicitado y que dijo que usted no, y usted misma dijo en este diario de sesiones está escrito que no lo tenía completo. ¿Por qué? ¿El qué? El expediente que habíamos hablado antes de una sentencia judicial. Pero vamos en la cual a ver. Estaba hablando. ¿Por qué, es no la que, tenía, por, qué no, ¿por qué no lo tenía completo? Vamos a ver, usted dice que las sentencias no hay un punto que es el tercero del orden del día. Primero aprobación del acta y si no hay, como en este caso, una toma de posesión o algo, el tercer punto o el segundo no es todos los meses resoluciones judiciales dar cuenta. No lo tienen desde que se convoca el pleno en secretaría todos los expedientes a su disposición, como marca la ley, o es que estoy mintiendo. Es que usted tiene que aprender a hacer su trabajo también. ¿Eh? Y todos los meses vienen las sentencias a pleno a dar cuenta. Dos, desde la convocatoria del pleno están en secretaría en su expediente para que ustedes la vean. Pero no les da derecho a tener copia. Luego aparecen las copias donde no deben, porque ustedes no guardan su obligación muchas veces. Como las actas de las comisiones informativas no son públicas, son públicas las de pleno. Y ustedes, cada vez que pasan un acta de una comisión informativa a un vecino o a alguien, están violando la ley y sus obligaciones. Una cosa es que se la enseñen
allá ustedes en el despacho y otra que les faciliten las copias y que anden por ahí rodando como nos hemos encontrado muchas veces. Entonces, hay que saber un poco de lo que se habla y lo que le he dicho al señor Quiñones es que, por favor, a ver si se enteran. La sentencia que entró, la primera que pidieron varias veces, llegó primero la del señor Garrido porque su abogado se la pasó primero. En lugar de poner este domicilio, podía haber puesto el de su casa. Cuando entra la que viene a nombre del ayuntamiento, que era la otra parte, tienen ustedes pleno derecho. Y la tenían en secretaría y la tienen en el expediente y se ha dado cuenta en el pleno. A ver si empezamos a distinguir. ¿Por qué le tengo que dar yo la sentencia personal del señor Garrido? Le daré la que entra a nombre del ayuntamiento. Es que vamos a ver si empezamos a distinguir un poco las cosas. Y luego, pues nada, a decir que perdió la sentencia porque el juez entendió eso y lo dice ahí. Lo dice el propio juez, que yo renuncié a esas competencias porque el secretario admitió esa enmienda. Y admitió además con un informe diciendo que eso era una comisión informativa normal del ayuntamiento, cosa que el juez ahí también le quiso la razón. ¿Y que es nulo de pleno derecho? Pues sí, señor, porque no se ha consultado con la empresa, que es la otra parte, si está de acuerdo, que tiene que estar su autorización primero de traer el acuerdo a pleno. Pero mire, podíamos recurrirla, no la vamos a recurrir, pero por lo menos no salimos, como sale el Partido Popular, cuando no le gusta una sentencia, llamando ese pijo ácrata al juez, ¿entiende? Por lo menos guardamos otro respeto. Sí, señor Garrido. Amargo, sí. Mire, efectivamente, se lo vuelvo a decir, ustedes tienen como oposición, tienen todo el derecho del mundo a pedir todo aquello que ustedes consideren necesario. Yo no se lo voy a quitar ese derecho, al contrario, voy a defendérselo. Pero nosotros, como grupo de gobierno, tenemos todo el derecho a decidir qué es lo que les damos. Entonces, ahí es donde puede haber las diferencias, pero nosotros tenemos nuestros derechos de decidir si te damos si les damos una documentación o no. Decidimos lo que creemos conveniente. Si ustedes entienden que en algún momento de esa, y normalmente sus peticiones suelen ser por temas de registro, si ustedes entienden que este gobierno hace dejación de sus derechos como oposición, deben de recurrir al juzgado. Nosotros lo hemos hecho. Cuando la señora alcaldesa era portavoz de Izquierda Unida en la oposición con el señor León, y se lo decía antes, cuando solicitamos las facturas de los teléfonos no se nos dieron y recurrimos al juzgado y ganamos. Es decir, nosotros como gobierno decidimos, equivocado, acertadamente, y ustedes son los que tienen que cobrar en función de esa decisión, pero tenemos nuestros derechos, no vulneren los nuestros. Yo no le vulnero los suyos, no vulneren los nuestros. Luego, la colaboración, mire, le explico la colaboración. No es lógico, si usted quiere un espíritu de colaboración, pedir, y sobre todo en el Pleno, cuando hubo comisiones, que les demos información de qué títulos, titulaciones, por qué está fulano de tal ocupando tal puesto. Vengan, perdone, venga usted al despacho del delegado correspondiente, o a mí, que yo ya les dije siempre que están mis puertas abiertas y siempre los he atendido, y les diré, oye, mire, tenemos esta duda, nos llegó de este fulano en concreto, y mire, se lo explicamos sin más. Ahora, ¿os quieren ver papeles? Ya lo decidiremos nosotros, si esos papeles se les vamos a dar o no. ¿Ustedes entienden que vulneramos? Vayan al juicio. Esa es la buena colaboración, pero en principio, ante nada, vengan a pedirlo. Pero piden papeles por registro y se les dan. ¿Cuáles se les dan? Los que nosotros entendemos que deben dárselos, que debemos dárselos, punto. Hay algunos, como bien decía la alcaldesa, que entendemos que son personales, no se los damos, otros autorizamos para que se den y a lo mejor el funcionario, bueno, pues pasa la carátula, no lo sé. Bueno, todo eso es habladable, todo eso es hablable. Oye, si yo quiero, hay algún, o vienes a mi despacho, se te mira, hay muchas formas, pero si hay papeles y papeles, bueno, pues sentamos lo que queremos comentar. ¿Entiende usted que estamos desde el equipo de gobierno vulnerando sus derechos? Si lo entiende, pues tiene posibilidades de hablar con nosotros, que pueda venir, oye, es Garrido, oiga, alcaldesa, estáis vulnerando nuestros derechos, estamos pidiendo y no se nos da. A lo mejor de palabra te dice porque no se te da y te vale. Si ustedes en ese diálogo de convivencia que entienden que ni siquiera quieren dialogar, la vía judicial, vengan, acusen a este gobierno y si ganan, pues mire, aquí acusaremos la mea culpa, pediremos perdón y disculpas todas las necesarias. Pero nosotros tenemos derechos también igual que ustedes, no nos vulneren. En principio, nosotros como oposición pocos derechos podemos vulnerar. Eso para empezar, ¿vale? En segundo lugar, las cuestiones que se plantean en las comisiones, que yo sepa, nosotros no las andamos manifestando por ahí en ninguna parte, ¿vale? Eso en segundo lugar. Vale. Y luego, por último, sigo ratificando lo mismo que dije. Nosotros hemos pedido bastante información
de entradas en el registro que nos han dado solamente la primera hoja. Es decir, fulanito ha metido tanto, pero no el contenido de ellas. Lógicamente, preceptivo por ley, simplemente tenemos 48 horas para analizar determinado tipo de temas. Y hay determinado tipo de circunstancias, por ejemplo, un plan general, en el cual si ustedes nos obligaban a estar en presencia absoluta del funcionario oportuno, con lo cual es imposible valorar todas las modificaciones, por ejemplo, de los genéricos, lo mismo que nos va a ocurrir exactamente, seguramente, con el presupuesto del año 2013, igual que ocurre con las sentencias cuando, por ejemplo, vienen recopiladas en dar cuenta 8 o 10 sentencias que no nos da tiempo a valorarlas ni a leerlas. Entonces, si usted eso es colaborar con la oposición, pues entonces, lógicamente, yo no le estoy diciendo que esté fuera de ley, porque solamente tienen 48 horas para dárnoslas. Simplemente digo que no existe esa colaboración. Y que en su momento, cuando se plantea ese tipo de circunstancias, porque puede en un momento determinado no interesar, usted en una propia comisión, no a mí, a otro concejal, le dijo, pues ustedes lo hacían lo mismo cuando estaban en el gobierno, y ya sabe lo que tiene que hacer, ir a la justicia. Y yo la pregunta que me hacía en ese momento es, ¿qué pasa? ¿Que porque otro ha hecho mal, usted lo tiene que hacer mal también? Mire, señor Tamargo, no se ve que no está de esto y todavía no lo coge. Vamos a ver, esa primera hoja me la pasan a mí también. ¿Qué quiere decir eso? Que va acompañado a lo mejor de un tocho así y no se van a hacer fotocopias para todo el mundo. Se pasa a la persona y al funcionario que lleve el tema y usted, si tiene tanto interés, a veces son ofertas y vienen en sobre cerrado. Yo veo también lo que ve usted, hasta que no hay una mesa y se abren. Pero si tiene tanto interés porque presenten un proyecto o tal y ve la carátula, baja usted abajo al registro y pregunta, ¿este tema a quién se ha pasado? ¿A qué departamento y a qué persona? A tal. Bien, voy a pedir permiso, voy a verlo y voy a verlo allí. Pero yo no voy a hacer 80 fotocopias, ni los que están en el registro, de lo que venga detrás de la carátula, para que a lo mejor usted diga, ah, bueno, era esto, y lo tira a la papelera. ¿Entiende? Pero verlo, puede verlo. Pero no le vamos a fotocopiar todo lo que viene detrás. Mire, están buscando las cosas donde no se debe. Y yo en eso, lo mismo que le reprocho tal, tengo que dar las gracias al concejal no adscrito. El otro día pedía un expediente que era de un problema de denuncias entre dos vecinos. Y yo le dije, mira, esto es un tema personal, yo no te lo puedo dejar así, pero si tanto interés tienes vas a verlo con la técnica, para que no salgan papeles, ni fotocopias, ni tal. Lo comprendió perfectamente, ningún problema. Pero también hay que querer, claro, entender las cosas y poner de tu parte y no estar para reprochar nada más, sin saber a veces lo que se reprocha, claro. El registro son 30 días, es decir, durante, quitas cuatro domingos, el registro está abierto todos los días y el pleno es el último jueves de cada mes, con lo cual hay muchas cosas que no tienen ustedes 24, 48 horas, tienen todo el mes por delante. Si es una cosa que entró el día 1, tienen todo el mes para verlo. Y luego, temas de genéricos, planos, etcétera, tienen que ser ante un funcionario. Porque no podemos permitir que salgan copias afuera y salieron. Se hace porque salieron. Esa es la realidad, han salido. Yo no digo que sean ustedes, ni los del Partido Popular, ni los del Partido Socialista, ni el Independiente. Pero salieron. Entonces, para evitar eso, porque no pueden salir, usted tiene todo el tiempo del mundo. Usted puede ver los genéricos todos los días. Viene usted todos los días ahí, echa 2 o 3 horas con un funcionario delante y estudia los genéricos lo que quiera. Y los presupuestos, los presupuestos los elabora el equipo de gobierno. Cuando el equipo de gobierno crea que los tiene disponibles, se le pasarán una copia de ellos. Y tendrán el tiempo, como mínimo 48 horas, tendrán más, seguro, bastante más, casi seguro. ¿Entiende? Pero se le darán cuando el equipo de gobierno los tenga disponibles. Ese es nuestro derecho. Los daremos cuando creamos conveniente, porque es elaboración de ellos. ¿Qué es diferente los genéricos o lo que entra por registro? Eso está ahí cuando entra y ustedes tienen todo el mes para verlo. Pero delante de un funcionario, lo que no pueden llevarlo para casa, ni llevarlo para el despacho para leerlo de noche en casa mientras que duermen, no pueden, ni sacar copias, porque lo impide la ley, no porque nosotros no queramos, porque lo impide la ley. Porque pueden circular copias por ahí, que la legalidad de esas copias, que las coge la Guardia Civil o quien sea, o el interesado que lo puede denunciar, y van contra la alcaldía, que es la responsable de guardar eso. Y eso tienen que ser conscientes, entonces tiene que haber un funcionario delante. Y ustedes pueden venir todos los días, si a ustedes les cuesta trabajo, que están en la oposición y están trabajando,
están trabajando en sus quehaceres diarios, imagínense a los que estamos gobernando, que estamos trabajando en nuestros quehaceres diarios y tenemos que gestionar todos los días, ver eso que dicen ustedes y gestionar nuestra labor diaria en el ayuntamiento. Y no cobramos, cobramos lo mismo que ustedes, porque cobramos por venir aquí igual que ustedes y cobramos por asistir a las comisiones igual que ustedes, pero con la diferencia de que nosotros gobernamos todos los días. Y ustedes vienen cuando crean conveniente y hay que dejárselo por la tarde. Bueno, pues nosotros lo vemos también como podemos, también como podemos. Con la diferencia que nosotros, como equipo de gobierno, como algún día ustedes las tendrán, si gobiernan, podemos coger el expediente y llevarlo al despacho. Ustedes no, tienen que estar delante de un funcionario, pero ustedes, el PP y el PSOE, porque tiene que ser así, y no ha escrito, para evitar que salgan copias. Porque yo sé que a usted le gustaría mucho sacar ese expediente, ver a los genéricos y tenerlo en casa. Me parece correcto, para enseñar a quien crea conveniente, usted u otros, y no se puede. A lo mejor no lo va a hacer usted, pero ¿quién nos garantiza a nosotros que el resto, cualquiera de ese cuenta que hay un montón, hasta 21 quite 8, miren los que hay en la oposición? ¿Y eso tiene nada? Pues ¿quién garantiza que eso no va? Porque ya ha pasado. Bueno, señor Garrido, entonces, yo creo que está que claro. Es la realidad. Sí. No hay que les queramos fastidiar los del foro, ni mucho menos, porque es para todos. Tendrán que buscar tiempo para dedicarlo aquí y mirar los expedientes aquí. Bueno, levantamos la sesión, como es un pleno ordinario. Si alguien del público tiene alguna pregunta, sí. Se levanta y me da...